Hablamos. Se abre más la brecha al sur de Robotine. Vamos a ver lo que sucedió en un pueblo muy difícil de decir. Novo <laughs> Ya sabéis que a mí se me dan muy mal los nombres. Para el que los quiera decir bien está José María. Voy a intentar explicar un poco qué está sucediendo en esa zona al sur de Robotine en dirección hacia Tombak. Vamos a verlo con los mapas, pero como siempre, en estos programas de Hablamos, vuestras preguntas son el eje fundamental del programa. Voy a intentar explicar lo que sucedió este día y, sobre todo, la noche de ayer en esa zona de la cuña, o podemos decir ya una U, que se está adentrando poco a poco en el territorio ruso, mejor dicho, controlado por Rusia, en la zona de Tokmak. Vamos a ver si en breve el frente ruso cede, como puede parecer, viendo la dislocación y desorganización de algunas unidades rusas en algunos vídeos que estamos viendo. Os mostré, no os mostré, pero os comenté un vídeo en el que se ve soldado, un soldado abandonado por sus compañeros sobreviviendo con sus propios líquidos. Y vimos también más unidades que parece que el ánimo combativo es bajo. Pero en otras también hay que recordar muchas unidades rusas que están combatiendo duramente en las trincheras contra los drones y contra la infantería ucraniana que avanza cada vez más rápido en esta zona ya cruzada la línea Robotine. La línea eh, Surubiken, perdón. En Robotine es una línea secundaria que os voy a comentar y mostrar. Vamos a empezar rápidamente un programa express, un poco explicándoos lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque hoy acabo de finalizar un programa con mi amigo David Díaz Cabo hablando sobre la organización de las unidades rusas y ucranianas en la guerra, cómo están formadas las secciones, cómo están formadas las compañías y cómo están formadas las brigadas. Regimientos y divisiones, ¿no? un poco como es la orgánica de las unidades en esta guerra. Otra cosa es después el estado real de esas unidades tras los combates, tras eh, los ataques en la logística y, sobre todo, el, la capacidad humana de esas unidades. De la teoría a la práctica puede haber una gran eh, diferencia. Vamos a, a empezar como siempre por los mapas para que veamos. Eh, no, antes de los mapas os voy a poner una imagen, una de las que existe, o están por la red moviéndose un poco del estado actual y se ve un poco los avances hoy eh, hacia verbove y hacia el sur de Robotine hacia Novoprokopizka, que ya le, unidades de exploración ucranianas estoy hablando y lo dejo bien claro para que nadie me diga nada unidades de exploración de infantería ucraniana combatiendo al parecer en las casas del exterior norte de esta pequeña localidad o podemos decir pueblo importante es que esta ciudad era uno de los vestigios ya finales de la línea principal defensiva Norte de la línea surviking. Vamos a verlo en un mapa y veremos lo que sucedió hoy. Ya sabéis que este es el mapa del ICW. Nos vamos a centrar especialmente en esta zona del corredor de Azov, lo que sería al norte de Tokmak. En el eje origif eh, Robotine y ahí Robotine. Ya hace unos días expliqué, expliqué en frente de batalla con José María que se había producido una maniobra ucraniana para alejar a los rusos de esta carretera. Voy a pintar la carretera en negro para que. O en verde para que nos vea bien la carretera esta carretera que es un poco el eje principal que podría alimentar a robotines de este origen hicieron antes de ayer yo si no recuerdo mal que fue antes de ayer los ucranianos un movimiento para alejar un poco más a los rusos de esa zona ahí digamos lo que están asentando es el lateral de la U el otro Lateral de la cuña que están introduciendo en el, en el frente ruso desciende por aquí hacia Berbobe y es lo que hoy vamos a ver eh, que está sucediendo en esta zona también, según varias fuentes, eh, hoy lo que sucedió es que los ucranianos aumentaron su zona cruzando ya el tramo surovikin que habían penetrado ya hace unos días y avanzaron más todavía las tropas hacia justo la zona exterior de Verbove y ya al parecer controlan todo el área externo de esta localidad o, o al menos no hay presencia rusa en esta zona. Otra cosa interesante que hicieron hoy es poner bajo tiro un, una pequeña vía de comunicación que antes podía ser usada por los rusos. Que os la voy a mostrar aquí en Google Maps. Un poco. Es una eh, calella. Aquí la tenéis. Veis por aquí la calella. Una carretera, digamos, secundaria. Que podía ser utilizado por los eh, rusos para abastecer eh, rápidamente las dos localidades de Novoprokopivka y Esta zona ya está sometida bajo el fuego directo ucraniano, por lo tanto, ya no va a poder ser eh, utilizada en, en el suministro. Esto obliga a que Rusia tenga que hacer un, un sistema más largo de apoyo entre las dos localidades. Alguien dirá: no, si los suministros logísticos le van a llegar igual. Eh, cierto. Pero si tiene que mover tropas de un sitio a otro, ya no lo puede hacer fácilmente eh, por la. El camino que digamos secundario rural que existía en esta zona, porque ya está sometido al fuego directo de los ucranianos. Aquí podemos ver un poco. Eh, voy a poner eh, fecha día 21 de septiembre, que es cuando hicimos el programa con José María. Vemos el avance en la zona de Berbove hacia allá el, el exterior de, de la localidad y aquí en esta zona de Novopropkivka, hoy se produce este avance ya hacia, digamos, el casco urbano. Voy a ponerlo en Google Maps pa, eh, para que nos veamos un poco lo que estamos hablando. Está, son pocos metros, no, no es una gran avanzada, pero lo importante para los, eh, los ucranianos y sobre todo para los rusos es que los ucranianos, digamos, salen ya de la zona de bosque la zona, aquí está... De esta zona que estarían bajo cubierta. Los rusos estaban aquí eh, posicionados, en esta zona boscosa, que sabéis que es donde se pone un poco las defensas eh, en esta guerra. Y los ucranianos ya limpiaron esta posición. Y ahora es territorio... Controlado por los ucranianos y en, la, y en zona gris o en zona de disputa, hay penetraciones ucranianas en esta zona. Al parecer, hubo un ataque ucraniano con artillería en, en estas casitas que tenemos aquí en esta zona. Esta zona de pocas casas eran unas 20 o 30 casas, y al parecer hubo unidades ucranianas que entraron aquí. Hubo una respuesta por un carro de combate ruso. Con eh, altos explosivos eh, disparó, lo eh, digamos, puso a, eh, a los soldados ucranianos en un apuro, pero el vehículo fue dañado por una mina o por un sistema anticarro. No, no está claro porque las imágenes no, no dejan ver cómo cayó ese carro ruso. Básicamente, lo que estamos hablando en este momento, si nos vamos al, al mapa. En el que se ven las líneas fortificadas es que en Novoporkopizka en este mapa del, de Deep State está un poco anticuado. El, el mapa del ISW porque el ISW actualiza de noche, pero si nos vamos a, al mapa de Deep State que lo actualiza cada poco, tenemos que Ucrania. En esta zona eh, al sur de Robotine ya superó una línea defensiva ucraniana, eh, rusa justo antes de la ciudad de Novopokryska. Es decir, ya no hay un sistema defensivo ruso a gran escala hasta, hasta la ciudad. Ya, digamos, la ciudad ya sería un combate eh, duro eh, pero no con un sistema defensivo minado ruso ya superó la última defensa previa a la línea de Surubik pero alguien dirá bueno pero si la línea de Surubik está superada claro está superada en esta zona en esta zona ya superaron la línea de Surubik y lo que están haciendo los ucranianos hoy según eh, muchas fuentes es lo que comentamos el otro día con José María Atacar hacia Belbobe, como ya os dije, pero sobre todo está descendiendo por detrás de la línea surobiking, es decir, por el medio que la tiene controlada y por detrás para ir vaciando lo que quede de la línea surubiking En este movimiento, que podría ser perfectamente lo que hablamos el otro día con José María, ataque hacia Belbobe, descender por la línea surubiking que es más fácil de tomar. Descendiendo por ella que chocando contra ella. Por otro lado, ya superaron las últimas defensas al sur de Robotine y ya están aquí. Ya pueden atacar Novoprokitska más fácilmente. Si logran tomar Novoprokitska, ya tendrían el flanco norte de la línea y podrían ir descendiendo por atrás. Lo que obligaría a. Si os acordáis, en el programa que hice el día 21, yo comenté que si hacían esta maniobra, podían obligar a los, ucran... a los rusos a salir de esta bolsa, porque se encontrarían en una bolsa. Y esto llevaría a... al sacrificio de las tropas o bien al abandono de la zona completa de la línea Solubikin. Es decir, si se quedan aquí, pueden ser embolsados por los ucranianos y si huyen la línea puede ser tomada fácilmente por los ucranianos. Tanto por aquí como por detrás. Porque este ataque es ya por detrás. Al penetrar en esta zona, que la gente se lo tomó un poco en broma, se rieron, lo que permite es, como toda brecha en un barco, es que el agua entre. Y una vez que el agua entra, se desparrama. Y eso es lo que está pasando hoy. Ya comienza esa debilidad en el flanco. No sé si me expliqué bien lo que, es, lo que quiero deciros, pero lo que está sucediendo en la zona de Novoprokitska es esto. No estamos hablando de miles de hombres entrando, sino una debilidad más en la zona previa a la línea Suroviking, teniendo en cuenta que ya está tomada... Una parte de la línea Surubikin y Verbove ya están combatiendo casi en el extrarradio, ya están luchando por las primeras viviendas. Aparte, lo de la vía de comunicación entre las dos localidades que ya está cortada por los ucranianos. Después hay ataques en curso ataques en, en la retaguardia, siguen en peligro la zona del Mar Negro. Hay muchos temas interesantes que sería para hablar más tiempo, pero este programa era solo un poco para Novopopkisca. Vamos a ver qué preguntas tenéis. Resolveré algunas dudas y nada más. Yo creo que con esto no sé si os expliqué bien las dudas que podéis tener sobre lo que me preguntabais de Novopopkisca. Un segundito, eh. Voy a, a ponerme aquí. Y mientras leo las preguntas, pues. Ay, los Leopard mandados no son los últimos modelos ni los Abrams. No, no. es, es Lo que está dando los países europeos, salvo algún Leopard eh, 2 a 6 eh, que se dio, eh, lo, la mayor parte son Leopard 2 muy viejos. Y lo que se llega hoy, que son los Leopard 1, eh, lo que se está hablando ahora, son vehículos eh, diseñados en los años 50, previos al concepto del Leopard 2. ¿Alguien piensa que es como el mismo vehículo, el mismo... Eh, carro de combate eh, mejorado no, no no son dos conceptos muy distintos uno es un tanque medio y otro es un tanque pesado tipo main battle tank eh, de los guays no se parece nada digamos eh, el Abrams y el leopard 2 son el mismo concepto pero el leopard 1 es un carro totalmente distinto bueno, voy a poner la, la pantalla aquí para ver las preguntas Hay alguna idea de las bajas que se suceden en estos días? No, en estos días eh, no. Eh, número de bajas. Eh, estamos hablando de combates en los que no se despliegan muchas unidades. En las trincheras se ven pocos hombres en eh, eh, grupitos de a tipo de escuadra, eh, cosas así. Es decir, un, un, un... Una escuadra. grupos de diez, de nueve, porque son escuadras eh, de tipo soviética y poco más. No, no se ven grandes contingentes. Carros de combate. Sí que es verdad. Que hay una, unas escenas. Que no, como no tenía preparado el programa de hoy. No no lo tengo. Pero sí que, por ejemplo, hoy. Ahí se lo encuentro, un segundo. Eh, hoy Rusia eh, en, eh, vio que tenía como un, una buena posibilidad de un contraataque. en Creo que fue en la zona de Bakhmut y mandó cinco carros de combate juntos y se los machacó la, la, la artillería ucraniana. Es un problema que tiene esta guerra. Todo lo que se ve es, es propenso a, a ser destruido. ¿no? Y si tú agrupas carros de, de combate, que es la única forma que tienes también de tener una oportunidad de romper un, una, una posición, ¿no? pero te machaca. Y se vio que con el fuego artillero, aunque el carro sea bueno, no tiene forma de liberarse del fuego artillero. Y se vio como cinco carros eh, rusos hoy también fueron machacados por agruparse. ¿no? Es decir, no, no, no es fácil para ninguno de los dos bandos avanzar. Lo que está haciendo Ucrania es avanzar eh, con infantería, eh, la abandona o la deja en la, en, la, en la línea de combate, retrocede los blindados y desde un poco lejos los carros de combate, desde dos o tres kilómetros, dan apoyo. Eh, meter un carro de combate a día de hoy eh, en, en punta se demostró que, que, que es un peligro muy grande. Muertos, eh, las cifras hablan de Rusia oficialmente, ya hay documentos de 250.000 muertos, eh, que es un número muy alto. ¿Es verdad que Ucrania pierde más de 100 hombres al día? No, no hay datos. A ver, eh, es, es factible. Es factible, pero Rusia, yo creo que está perdiendo mucho más de 100. Muchos más de 100. Viendo una cosa que es muy importante, que es eh, el sistema sanitario de emergencia de los dos, de los dos bandos, lo que se ve en los vídeos, es verdad que son de parte, pero yo he visto pocos vídeos de soldados ucranianos abandonados en el campo de batalla eh, y rusos vi muchos, muchos. Y el que os cuento de un soldado ruso be be bebiendo su propia orina porque está abandonado en un bosque y sabe que nadie va a ir a por él, es algo que que muestra el índice de supervivencia de los heridos. Es decir, tú puedes tener muchos heridos, pero si no los evacuas rápidamente y no tienes sistemas de botiquín eh, de emergencia, ese número se convierte en muertos. Es decir, tú puedes tener 100 heridos en una batalla, 100 bajas, porque una cosa son muertos y otra son bajas. Tú puedes tener 100 bajas en un día, pero con un buen sistema de asistencia sanitaria, de evacuación rápida, se pueden convertir solo en 20 muertos. Pero si tienes un mal sistema, pueden ser eh, 50 muertos. Por lo tanto... En ese ratio yo creo que funciona mejor el sistema ucraniano que el ruso. Por lo menos los equipos que tienen de primeros auxilios cada soldado, viendo los vídeos que se ven, que son, eh, son digamos, vídeos de queja de los rusos, eh, que les dan unas vendas de tela y, una, y un torniquete como único equipo de supervivencia. A los ucranianos se les ve mejor el sistema. ¿Los bars son efectivos o solo son carne para taponar las zonas? A ver, los bars... En su momento eran una guardia territorial que en el 2015 eh, forman parte del ejército regular. Eh, el problema de, de las unidades rusas eh, no es como el nombre que tengan, sino el entrenamiento que tengan los hombres que están en ellas. Es decir, las VDV originales que fueron destruidas en Hostomel, tú puedes reconstituir la unidad, le das el mismo nombre a la unidad, le das unos soldados. ¿Y es la misma VDV? No. Las VDV destruidas en, en, en Bugledar. Las VDV, no, perdona. Las VDV que ahora son destruidas en la zona Robotine con artillería, ¿son realmente fuerzas eh, de élite? ¿Son tropas VDV reales? ¿O son solamente conscriptos en un servicio militar obligatorio alistados a, a una VDV? Ese es el tema que hay. En los Bars lo mismo. El problema que, que, que se está viendo, ya lo comenté en otro programa, es que ahora las VDV, que fueron muy dañadas por el fuego artillero con los HIMARS de. de Wolfranio y Tusteno, el que lanzan las bolitas, es que están ya metiendo entre ellos a tropas Stone Z para darle más fuerza a las posiciones. Es decir, entre las VDV hay tropas Stone Z que son de voluntarios de las cárceles. Por lo tanto, no sé. ¿No crees que lo difícil es ampliar a los lados la brecha por el tema de las minas? A ver, las minas. Eh, voy a, a ver si encuentro el vídeo. Mm, ver, las minas son complicadas, duda ninguna. Pero en el programa que hice con eh, un amigo, Joaquín Rivera Chamorro, que es oficial del ejército español de zapadores, el problema es que estés bajo fuego artillero. Si tú estás tranquilo en una zona y nadie te ataca, tú puedes limpiar las minas. Tú lo que tienes que hacer a priori es abrir una brecha y después ya pasarán los eh, los zapadores limpiando es decir tú con que abras una mecha con unos eh, sistemas eh, Bradley con unos eh, Leopard con rodillos o como quieras ya después irán poco a poco limpiando y lo que se llama eh, asegurando el territorio no tú una vez que tomas una posición tienes que Después hacer un trabajo de desminado, limpieza de las, de, de las trincheras, eh, poner alambre de espinos para mejorar la defensa. Es decir, tú tienes que tomar la posición, asegurarla y después eh, mejorarla. Y en eso entra el juego ya el desminado de toda la zona o la reconducción de, lo, de las minas en tu defensa. Porque ten en cuenta que las minas que... Un campo de minas sembrado por los rusos está orientado al norte de las trincheras, pero los ucranianos cuando toman esa trinchera tendrán que recondicionar el campo de minas al sur de la trinchera para defender esa posición. Voy a buscar en un segundo. ¿eh? En mi Twitter que tengo... Un vídeo sobre cómo es eh, la dentadura la de dragón lejos de la línea suroviking y es, un, es llamativa. Nah, tenéis ahí un poco eh, cómo es la línea suro un segundo, Esto es pasado a la línea suroviking. Cómo serían las líneas defensivas que tiene, son más bien controles de carretera con algún sistema. Esto lo graba un ruso, meis la Z en el coche, porque más o menos es una queja de que no es una verdaderamente una línea defensiva lo que estamos viendo. Es decir, no hay minas en todos los sitios, es decir, fuera de la línea solo viking hay puntos fuertes, puntos defensivos en algunas zonas, pero después va a haber campos que estén bastante fáciles de cruzar. Y, es, y a ver, y realmente esto, si no hay fuego artillero, te va a permitir entrar fácilmente. Voy a poneros aquí, creo que tengo una imagen del otro día, de una brecha que abrieron los... Un segundo. aquí tenemos eh, una zona abierta en la línea Surubikin, en la zona de verbove que los ucranianos usaron para entrar cuando hicieron la ruptura de hace tres días ¿no? es una zona que si os fijáis solo limpiaron la carretera o tengo miedo que, esa, que no estuviese cerrada bien que la, los rusos la hubiesen dejado así para mantener ellos también la posibilidad de un contraataque lo que pasa es que una poterna de este tipo, que se llama así una poterna, una, una puerta secundaria, tienes que tenerla vigilada bajo fuego artillero. Ahí es cuando entra el juego de Ucrania durante los dos meses del verano de hacer una guerra de contrabatería. Esto estaría bajo fuego artillero ruso, pero el eficaz juego, fuego contrabatería ucraniano destrozó ese sistema. Os voy a poner ahora un vídeo para que veamos eh, algo similar. A lo que os estoy comentando, pero en este caso es ataque a una posición de observación, unas torres que tiene Rusia instaladas. Y vais a ver eh, cómo es efectivo un ataque con gimars Esto es un ataque con gimars de Truxteno, de los que generan una lluvia de, de bolas de wolfranio Tusteno Y fijaros que dio el impacto en la torre y toda la metralla. Eh, gira alrededor, generando bueno, un, un, una zona de destrucción. Es verdad que pasa un coche que parece que no le daña, pero la torre de comunicación es impactada a la primera. Y aquí podéis ver un poco también parte de, del sistema defensivo. Esta torre que estará cerca del campo de batalla con dispositivos, alguna cámara nocturna, infrarrojos, puede que sistemas a lo mejor de, de radares de, de movimiento está protegido por, por una zona de trincheras. Pero lo importante, que ya os dije muchas veces, es que una trinchera, si no tiene gente dentro, no sirve para nada. Y aquí entra el juego de cuántas tropas tiene disponible realmente Rusia para la segunda eh, parte o la segunda eh, profundidad. La primera profundidad está sacrificando muchos hombres con refuerzos horizontales que ya os llevo diciendo ya tiempo, que es un problema que está teniendo Rusia, sacar gente de un lugar para meterlo en otro. Ucrania inteligentemente esto lo sabe y qué está haciendo? Ataca por todos los sitios para que en Rusia no pueda mover tropas de una zona tranquila a la zona en conflicto. Al final si quiere taparse la brecha de robotine va a sacar efectivos de otra zona. Y Ucrania puede aprovecharlo para avanzar en Bakhmut, en Bulgedar o en, o en la zona de Nieper, como ya hizo varias veces cuando se movieron tropas. ¿no? Estaba viendo este, este, este pario y él dijo que el Ministerio de Rusia expidió 230.000 230, eh, 230, aftas de función Pues más o menos yo dije 250.000, pues serán perfectamente esas cifras. Hay un documento que está filtrado por ahí, creo que lo tengo, el documento, un segundo. Y a lo mejor son 230.000 yo dije 250.000, un segundo. Eh. Tal vez si consigo tiempo para que venga un día Oscar por aquí. Eh, no, eh, prego, Javier. Tengo el documento ese. Creo que es el que está usando él también. Que lo... Mira, os voy a poner este documento que es muy duro. Os lo pongo primero en ruso y después... La... Ya lo puse el otro día. Hay gente que ya lo vio seguro. Que es un documento que cuenta la esperanza media de un soldado ruso reclutado en septiembre. Al llegar al frente, la esperanza media, es decir, cuanto más gente muere, es al, entre los tres meses y los cinco meses. Es decir, la mayor parte de los soldados rusos que llegaron al frente murieron entre los tres y los cinco meses. Y, a, y muy pocos están llegando a sobrevivir a los once meses, que sería justamente ahora, más o menos. Un segundo, a ver si encuentro eso. Aquí está el documento. Sí, perdonad, 230.000 es lo que pone el documento. Sí, sí, sí. 230.000, no 250.000. 230.000. Está aquí en el documento, eso ¿Usa mandaría un helicóptero por cada herido a las trincheras? Bueno, a ver, en la guerra de trincheras mandar helicópteros es muy complicado. A ver, lo intentaría, pero la evacuación le, lo que se tendría que hacer es eh, por los medios de la propia unidad sacarlos a una distancia de seguridad y ahí con helicóptero sacarlos. No se puede meter un helicóptero en línea de combate. Eso no lo haría jamás Estados Unidos. Lo que hacía Estados Unidos es, por ejemplo, en, en Corea, que hubo una guerra dura de trincheras similar, se sacaban a los eh, operativos más. Se suena la película y llegaban allí los helicópteros eh, al hospitalillo de, de, de retaguardia, ¿no? al divisional. Eh, tú no puedes meter un helicóptero en primera línea de batalla. Eh, eh, es decir, no. Tú lo sacas, por los medios que sea, de las unidades de los, para, de los paramédicos de la propia compañía, lo sacas a retaguardia y llegará algún vehículo que lo saque o un helicóptero que lo saque. Pero tú no puedes meter un helicóptero en frente de batalla, es una locura, con la cantidad de sistemas antiaéreos que hay ahora. Lo tendrías que sacar del paraguas antiaéreo. ¿Crees que los atacantes de racimo y 140 kilómetros de distancia que se entregarán a Ucrania serán útiles? ¿No serán más destructivos los de cabeza convencional? A ver, depende de lo que quieras atacar. Si tú quieres atacar eh, un centro logístico, pues eh, puede que sí. Si tú quieres atacar un puente, tienen que ser los de cabeza convencional. Si tú quieres atacar eh, un aeródromo, pues te viene muy bien los atacan. Si tú quieres atacar eh, una, un despliegue de tropas en, en una zona de trincheras, te viene muy bien los de racimo. Si quieres eh, destruir vehículos blindados en una zona, te viene muy bien los de golfranio o, o, o o racimo. Básicamente lo que quiero deciros con esto es que Estados Unidos le está dando estos sistemas de, de combate táctico más que de estratégico. ¿Por qué? Porque lo que quiere que haga Ucrania es aprovechar la brecha, que rompa aún más la brecha. La logística la está atacando con los estorsados o otros sistemas. Y yo creo que lo que quieren es que rompa la brecha aprovechando que está débil eh, Rusia en esa zona, pues que rompa todavía más. Si está haciendo daño a los HIMARS, los HIMARS está demostrado por mucha gente, y lo vemos por desgracia en, los, en, en muchos vídeos, es que están haciendo su trabajo muy bien en las trincheras. Por lo tanto, si en vez de, eh, de HIMARS normales usan atacants eh, el, el, el impacto es mucho mayor. Hay medios informativos con periodistas ingleses que mencionan que los secretarios del ministro de Defensa ucraniano echado habían participado en una compra de abrigos al 300% sobre precio. Bueno, que sí. Me imagino que fueron expulsados por corrupción. Por eso los expulsaron. La diferencia, la diferencia, es que eh, Ucrania, por obligación o por eh, cambio en su mentalidad está optando por expulsar a los corruptos. En Rusia no conozco ningún caso de que se haya expulsado a nadie por las corruptelas que hay en todo el sistema de reclutamiento, ni por eh, los seguro por la, el mafioseo tan habitual en Rusia como en Ucrania, porque los dos países eran igual de corruptos. Aquí no me gusta que la gente muestre la lupa en uno y la quite de otro. Rusia y Ucrania eran igual de corruptos. O, o, igual, no había diferencia ninguna. Y la diferencia es que Rusia no condena a nadie por, eh, por corrupción, salvo que empieza a caer mal a la gran líder. Cuando ya cae mal a la gran líder, lo, lo, lo tiran por un balcón, lo meten en la cárcel, o le pegan una paliza en la cárcel, como al parecer dicen por ahí que, están, que pegaron a Girkin hoy. Bueno, a Girkin, teniendo en cuenta lo que os conté yo en eh, el último programa que había dicho, ya dije yo que no había balcones en las cárceles, pero podía pasar algo, ¿no? ¿Para los rusos han tenido tiempo de minar las líneas detrás de la línea solo viking? A ver, tiempo tuvieron un año entero. Si no lo hicieron es porque creían que no iban a perder. Entonces tienen lo que se merecen. Yo el problema no lo veo en que esté minado o no esté minado. El problema lo veo es que, como ya os expliqué en el programa ni un metro atrás, eh, y os expliqué en el programa que hice a mediados de agosto, basándome en un informe estadounidense del ISW, que el problema que tiene Rusia es que no tiene soldados para poner esas trincheras. Y lo que optó, teniendo en cuenta que no veía a sus soldados capacitados para retroceder bajo fuego de una línea defensiva a otra, a otra más, más en profundidad, porque no tienen tantos vehículos blindados ya, les quedan pocos, eh, lo que optó es por no, dejar un, no perder un metro. Esa táctica de no perder un metro que Gerasimov está empleando, de una defensa elástica inelástica, Está muy bien porque políticamente te da beneficios, porque todos los prorrusos del mundo dijeron que Ucrania estaba perdiendo porque no avanzaba. Pero ¿por qué no avanzaba? Porque estaban muriendo cientos de soldados rusos para evitarlo. En contraataques que van fuera de la lógica militar. Tú en una defensa al manual soviético de defensa elástica tienes que recibir el golpe, retroceder unos, metros, unos kilómetros y someter. A la unidad enemiga que avance a un fuego de artillería, lo que hizo Rusia fue a cada golpe que perdía contraatacar y eso le sometía a sus unidades al fuego artillero enemigo. Y eso es el error. Es verdad que aparentemente, para los que quieren manejar los mapas, Ucrania no perdía, no ganaba metros, pero lo que no contaban es que Rusia se estaba desangrando por cada metro y eso es lo que puede pasar. Que yo lo ya conté. Que teniendo en cuenta cómo está incre incrementando Ucrania el ataque en la retaguardia, cómo está atacando eh, y dislocando los, eh, eh, los eh, este, eh, cuarteles de Estado Mayor en muchas unidades, atacando eh, a las milicias, por ejemplo, la española esta, en la zona de, de Bahmut, en la retaguardia. Lo que está haciendo es que el soldado no tenga un lugar en el que esté tranquilo. Y eso desmoraliza. Y al final. Como ya expliqué en el programa de mayo sobre el Har y la aproximación indirecta, lo que está creando es el caldo para que se produzca la desorganización del ejército y el efecto contagio de la retirada. Si eso lo logra Ucrania, el frente se abre, solo, porque ya no hay nadie que resista. Y eso lo podemos ver. Si lo vemos, eh, vamos a ver un avance muy rápido. Porque no va a haber nadie que, se, que, que pare ese avance. En una zona, eso se va a producir en la zona de la ruptura. Pero se va a contagiar en otras zonas. Porque por desgracia o por suerte, a día de hoy, los medios de comunicación, los Telegram, que nos permite ver vídeos, eh, no los controla nadie. Eh, eh, un soldado ruso puede estar viendo Telegram en, en la trinchera en Bakhmut y si ve que en Robotine eh, se cae el frente. Eh, pues a lo mejor piensa que ya no tiene mucho, mucho sentido seguir luchando. Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta porque es la, la táctica de la aproximación indirecta. Es decir, la estrategia va, va de eso: no va de romper el frente en una batalla decisiva en, eh, 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 porque no tienes medios. Como no tienes medios, vas poco a poco. Paco, ¿qué hay de cierto en las cifras dadas por Rusia sobre el reclutamiento voluntario? ¿Se esperaba troleada de reclutamientos forzosos? A ver, las cifras que pueden dar, eh, yo, el problema que tiene Rusia es que los voluntarios ya se alistaron, por definición. Ellos fueron los primeros en ir. Eh, ¿Quién es el guapo que se hace voluntario a día de hoy para ir a una guerra en la que eh, está llegando toda gente muerta del campo a, a tu casa? Hay que. Y sobre todo es una guerra que no es como la ucraniana, que la ucraniana es para defender un territorio, para defender eh, tu país de una invasión. Eh, lo va a tener Rusia muy difícil de meter muchos más voluntarios. Y no te fíes nunca de las cifras que puedan dar, porque el problema que tiene Rusia es que un nuevo reclutamiento forzoso, justo cuando hay elecciones dentro de poco, no le viene bien. Aunque las elecciones sabemos lo que hay, pero no le viene bien. Paco, ¿dónde están los marines rusos? Hay más VDV que marines rusos. A ver, hay más, pero el problema de los marines rusos es que la unidad más potente que tenían, que era el Pacífico. A ver, en primer lugar, los primeros marines que usaron los. Eh, los eh, bueno, marines, infantería naval que utilizaron los, los rusos, fallecieron en la toma de Mariupol. En la toma de Mariupol, los combates fueron entre infantería de marina ucraniana. Infantería de Marina eh, rusa y después fue cuando se dieron cuenta que no había mucha fuerza para un combate urbano llegaron los, los chechenos del TikTok no que no sé cuántos quedan de ellos por lo tanto de esos de lo que sería la infantería del Mar Negro quedan pocos o, o casi nadie y de la infantería del Pacífico de la, la, la emplearon en el famoso ataque en, en enero en Bugledar, en el que, según las cifras, se hablaba de 900 carros blindados destruidos, ¿no? vehículos de todo tipo, carros blindados, que se había hablado siempre que había sido una locura de batalla, un avance siempre por el mismo camino, y al parecer, según Budanov, el jefe de servicio secreto ucraniano, dice que fue el propio Gerasimov el que decidió la forma de hacerlo. Por lo tanto, poco les queda. Se sabe que Rusia envió su batería S400 de los Kuriles al frente ucraniano. ¿Cómo está la producción de sistemas S300 y S400? A ver, a eso hay que preguntaros lo primero. ¿Qué chips utilizaban para fabricarlos? Y si no los tienen, tienen que buscar similares. Hay que ver la capacidad que tienen para hacerlos. Pero yo los S400 tenían muy pocos y las destruyeron dos en, en Crimea que es donde más tenían en, en, en proporción por la importancia que tiene Crimea en la mentalidad rusa no Crimea era su fortaleza de hecho hice este domingo un programa ¿no? este sábado ayer un programa sobre la fortaleza de Crimea que os recomiendo ver que quedó yo creo que muy interesante Estaba buscando la portada del programa de Crimea, que si no lo viste y lo recomiendo, Tormenta en Crimea, aquí está. Y el mensaje del resistente ucraniano, eh, Crimea es Ucrania, que lo puso en una foto con el fondo del, del, del Estado Mayor de la Armada, de la Flota del Mar Negro. Este no es la foto original, ¿eh? la foto original es otra, pero me hice yo el montaje para que quedase más guay. Usa, ya desmanteló sus Patton Leí o aquí que la Guardia Nacional o Marina tiene algunos todavía. Sí, sí, me suena que tiene algún Patton, pero no creo que los manden. Pero bueno, tampoco estaba mal. Es decir, si nosotros usamos T55, ¿por qué no van a usar Patton? Son más potentes todavía. Sí, eh, la forma de los ataúdes la vi. De hecho, es un vídeo. Eh, en el que se ve como son unas cajas, como, bueno, una caja de, de, de mercancías, no un no, ataúd, no, son unas cajas tipo en las que se llevan motores, las que se llevan piezas, eh, con un remachado en metal para que no salgan los, bueno, los líquidos, y es, sí, sí, es espantoso. A ver, a ver, puedo ponerlo para que, a ver si lo no tengo. Eh? Hay un vídeo en un IL-76, creo que es. Bueno, eh, sí, sí, sí. A ver, ¿cómo se dice muerto en inglés? Eh, cadáver, con fin. No, no sé. Es que no... no, no, no. Que tengo dos ventanas. Eh, eh, vale. Sí, 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 lo vi. Sí. Si consigo la foto, os la pongo. ¿vale? ¿Japón podría aprovechar para recuperar los No, eso jamás. Eh, teniendo Rusia armas nucleares, nadie va a aprovechar a, a, a coger el territorio. No. Paco, a medida que se degrada la armadura, la armada rusa, ¿abriría posibilidades de un desembarco en Crimea? A ver, el, el problema que tiene el desembarco en Crimea, que lo conté en el programa Tormenta en Crimea y el que hice hace tiempo de batalla, y algunos con José María también, en, en, en frente de batalla, para mí es la, la dificultad logística que tiene hacer esto. Si tú desembarcas, en, en, por ejemplo, eh, una zona factible de desembarco, a ver, os pongo el mapa ahora. Digo factible porque ya Ucrania ya lo hizo. Es decir, no os voy a contar nada que sea imposible. Que no, no, no. Ucrania ya lo hizo con, con fuerzas especiales. Que no es lo mismo. Y ahí está la diferencia. Eh, en la zona factible para un desembarco sería esta península. Porque la puedes tomar. Y al tomarla. Solo tienes que defender un flanco, que es el de la tierra, ¿no? Es la ventaja que tiene desembarcar en un istmo. El problema que tiene esta opción, que sería, por ejemplo, desembarcar aquí, en esta zona, ¿no? Que tiene un pequeño puerto, esta sería la mejor zona, aquí, o en este, que tiene una pequeña bahía. Y si tú consigues asegurar aquí un poco el flanco este, ya tienes una cabeza de playa fácilmente defendible, ¿no? Porque solo tienes que defender la zona de tierra. El problema que, que veo es la, la dificultad que tiene Ucrania para abastecer esta, esta cabeza de playa. ¿no? La ventaja, cierta, es que si Rusia no tiene barcos y no tiene eh, un paraguas eh, antiaéreo, es más fácil hacerlo. Es decir, no lo descarto pero me parece difícil a gran escala. Una cosa es hacer esto, un desembarco tipo, como decía José María, un diepe, con, de atacar un tiempo y marchar, pero una cabeza de playa lo veo difícil. Otra cosa, por ejemplo, aquí en esta zona es más fácil, a lo mejor en la zona... esta zona, ¿no? De, de esta... del delta, del, del delta, bueno, esto que es, no es un delta, pero bueno, este... este, este la desembocadura del río... Bueno, más fácil. Eh, hay que recordar que, por ejemplo, en el Ponte Antonovsky siguen ahí los ucranianos, en esas islas, no los echaron. Eh, Kozachi y la Jerry tienen todas las islas y no los echaron. Es decir, bueno, no sería difícil tomar este peñón. El tema es que, ¿quién defiende a, estos, a esta gente que está aquí? Tú no puedes defender a estos eh, hombres que que dejas en una isla, abandonas su suerte, ¿no? tú tendrías que darles apoyo aéreo que no tienen aviones tendrías que darles eh, barcos eh, que diesen apoyo desde la costa bueno, no sé Ucrania si tiene algo porque no me suena que tenga nada y lo que podríamos ir que sería artillería eh, la que desembarcas aquí y que pusiesen artillería en algún barco en alguna lancha o algo que pusiesen porque dentro del paraguas eh, los únicos que entrarían y ahí sí que entrarían y sería la opción más factible es con Atacans me estaría justo de aquí de Gerson, entraría entraría Podría estar bajo la protección de baterías de HIMARS el desembarco, pero a ver, yo lo veo muy muy complicado. ¿vale? Otra cosa es el raid, hacer muchos raids eh, de comandos eh, en la zona. ¿vale? Pero lo veo muy difícil. No veo fantasías. Aunque yo soy el que defiende la aproximación indirecta, la defiendo al tipo de operación de golpea y marcha. Según a Ucrania se les iba a donar a algunos AAV de Corea del Sur vía Grecia. Bueno, pues es posible. Eh, Son como los, los Piraña, porque nos hagamos un poco así, una especie de vehículo anfibio, sí. A ver si se los dan. Y alguna hacha de desembarco, sé que tienen alguna dada y patrulleras. Y bueno, y tienen ferries también y barcos mercantes suyos. Eh, Se puede hacer con barcos mercantes. Una vez, que tú, una vez que tú tomes la playa y ya no tengas fuego directo, lo puedes hacer con quien sea. El tema es: ¿cuántos.? ¿Qué, qué unidades tiene aquí eh, Rusia? ¿no? ¿Qué unidades tiene? Pues. Claro. A lo mejor no tiene muchas unidades desplegadas Rusia ahí. Entonces, solo tiene eh, guarniciones tipo eh, estáticas. Ahí sí que tiene una ventaja uh, Ucrania. A ver, pero yo un desembarco a gran escala, a ver, personalmente me parece muy muy, muy, muy difícil. Pero no, bueno, ¿quién sabe? Eh, 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 como decía eh, Lidl Hart, la naturaleza que ya conoces no es un enemigo. Por lo tanto, el mar ya saben lo que es, lo pueden eh, cruzar porque saben lo que es. No, no, no es algo que, que te pides ha percibido como la capacidad de resistencia de una unidad, que eso es algo que no sabes nunca. Sí. a ver, si los subveneros fueron en lanchas, no, en una, en las lanchas que fueron eran lanchas neumáticas tipo Zodiac. Lo que pueden es llevar eh, Gimars y artillería en, en barcos, en barcos tipo ferry de los que llevan coches o en una lancha de desembarco de vehículos. Sí, pero no, en una lancha no, en una lancha neumática no. Eh, fueron en lanchas neumáticas normales y corrientes. El vídeo lo, lo tengo en un programa, eran lanchas de goma, de caucho. Eso sí que puede llevarlo en barcos. En barcos puede ir perfectamente. ¿Cómo ves la postura de Anlo? ¿Crees que Putin le pide tropas o alguna maroma para desestabilizar la frontera con USA a medida que crece su desesperación? A ver, yo de Anlo cualquier cosa. Me parece un personaje que la política eh, puso a, a México y, y no sé si en México le votará de nuevo, pero... Eh, le invitó a Rusia a un desfile eso no es un, sin querer queriendo no hay forma de quitar eso de, de que fue un error o alrede no no hay otra cosa no, no es que yo un error no me parece por lo tanto me parece que es un mensaje de apoyo a, a Rusia no eh, le interesa a México desestabilizar aún más la frontera con Estados Unidos pues si lo que quiere es que Estados Unidos eh, tome medidas contra México pues pues sí eh, si lo que comentas es parecido al famoso telegrama Zimmerman creo que se llamaba que en la primera guerra mundial supuestamente supuestamente alemania había mandado a méxico para entrar en guerra y que en la guerra eh, méxico recuperase los territorios de Nuevo México, Arizona, California eh, al quitarse los Estados Unidos eh, si Rusia plantea eso a AMLO y, y a AMLO se lo cree, no sé, tiene una fumada muy grande los dos, el que la propone y el que lo y el que lo admite, ¿no? Yo creo que AMLO está cometiendo un error. AMLO piensa que, que China puede ser un buen socio comercial que sustituya a Estados Unidos, pero yo no creo que Estados Unidos eh, eso tiene que elegir entre el apoyo chino o, o vivir con Estados Unidos como vecino, que lo va a tener siempre, y con la economía con Estados Unidos eh, muy cruzada, ¿no? es decir, muy mezclada. Fábricas eh, mexicanas que fabrican, maquilan para los Estados Unidos, y eh, sustituir eso por maquilar para China, no sé qué precios puede ser, pero China ya fabrica barato. Si tú vas a maquilar para Estados Unidos, te te dan un precio, bueno, más o menos, pero si vas a maquilar para China, cuando los chinos ya son baratos, eh, ¿a qué precio vas a trabajar? El problema que tiene México es, es ese, México es una economía que puede está creciendo, tiene, bueno, eh, salarios en algunas zonas buenas, yo es lo que sé, que en las maquilas, bueno, no pagan mal en Monterrey, en las fábricas de coches estas, de, no pagan del todo mal, pero claro, comparado con lo que cobra un estadounidense, es muy poco. Si un chino va a fabricar en en México hay que ver con qué condiciones, ¿no? Pues no, eh, yo personalmente lo veo un error, pero bueno, si la gente quiere eso y no, a Estados Unidos no le gustaría, ya os lo digo yo. Si, si ya hay, el 50% de los estadounid, estadounidenses piensan que por el tema del fentanilo habría que hacer un ataque a los narco, narcos mexicanos, si esto lo le metes más extras, vas a tener un problema muy grande con tu vecino del norte, ¿no? Voy a la última pregunta y lo dejamos, ¿vale? Que ya estamos un tiempo más de lo que os había pedido. ¿Cuándo vas a invitar a Antonio? ¿Antonio Mu Mu Muñoz Lorente? ¿Te refieres a él? Estuvo el lunes. El lunes pasado. ¿O ¿A, a, a qué Antonio es? Por favor, si es otro Antonio, me lo decís. Sí, Estados Unidos dejó a los kurdos abandonados, eso es cierto. Y le y Saddam Hussein los gaseó, eso es cierto. Pero el culpable de gasearlos no fue Estados Unidos, fue Sad José. No, sí, Allo no va, sí, sí, perdona, sí, sí. hablo no va, va una de su partido. No, ya lo sé, Alon no puede ir, porque son seis años, ya lo sé, sí. Pero va una mujer de, de su bando. Es decir. Uh, a mí me da igual, es decir, el perro con la misma, eh, con distintas correas, o sea, con la misma correa, no sé. A mí me da igual, o sea, AMLO o ANLITA. Es la política de él, o sea. Como Putin o Medvedev, ¿no? Es lo mismo. Ucrania tiene tropas infinitas? No, por desgracia no, y le muere la gente, sí. Es, eh, y Rusia tampoco las tiene infinitas. ¿eh? ¿Ha crecido la industria militar española con la guerra? ¿Y en Europa cómo está? Bueno, van creciendo. España, bueno, fabrica más. Eh, sí que es verdad que España ahora está dando más prisa o más importancia a los proyectos de, del 8x8 y algún proyecto más. Mm, al al BAC este también, pero poco a poco. No, 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 no penséis que vamos a fabricar. Todo en un año, ¿no? Todo va más rápido. El, nuestra industria de munición, Spal, está fabricando mucho y de hecho fue comprada por Ring Metal, que a mí eso no me gusta mucho, pero bueno, es así y está fabricando mucho. Pero no sé de, de esa famosa subida al 2% del PIB, ¿cuánto va a ser gastado de verdad en una mejora del ejército o, o en otras cosas que no impliquen una mejora de, de los equipos, ¿no? Pues, eh, si no hay más, yo creo que. Eh, ah, muchas gracias, Oliver y Misael. Muchas gracias. Saludos eh, a Bolivia, a Santa Cruz. Eh, muchas gracias por, por el café. Bueno, pues, si os ha gustado el programa, eh, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal de un Artis: Actualidad Militar y Geopolítica. Hoy hice este programa rápido porque estaba haciendo un programa antes con David Díaz Cabo sobre la organización o la orgánica del ejército ucraniano y ruso en esta guerra y había muchas preguntas y decidí hacer un, pro un programa en solitario para explicárosla. Espero hacer algún día más de estos tipos así rápidos de hablamos que os gustan mucho, según me decís, y, y a mí me gusta también hablar eh, solo sin interrumpir a nadie. <laughs> pues gracias a todos. Y ya sabéis, esto es Belun Artis, actualidad militar. Dar a me gusta, dejar un comentario, suscribiros al canal de actualidad, pero también al otro, al grande, al de historia militar, que ya pasábamos de los 50.000 y hay que llegar a los 60.000. Gracias a todos, a los mecenas, a los que apoyáis el canal. Y si alguien quiere invitarme a un café en Patreon, en PayPal o en Bizum, estamos ahí. O haceros aquí fans y lograr vuestro galón en el chat. Por solamente un euro al mes. Gracias a, a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Verun